de primera. Voy a pedirle a las personas que no sean. Jesús, ante el pueblo romano y las autoridades judías, está indefenso. No tiene dinero, tampoco un arsenal de armas para defenderse, no tiene amigos en el poder, influencias políticas que puedan presentarse como testigos para defender su inocencia, puesto que sus amigos son los niños, los pobres, las mujeres, los pecadores, los marginados de la sociedad, los que no cuentan, como escribió el apóstol Pablo, lo plebeyo y despreciable del mundo lo escogió Dios. Aquí vemos a Jesús sin defensa. No se le permitió presentar pruebas para demostrar su inocencia, tampoco traer testigos. Su juicio fue muy rápido, de unos pocos días, mientras que en nuestros pueblos, ¿cuántos días, semanas, meses y años la gente espera respuesta a un pleito jurídico? Aquí está el juez del mundo, humillado, deshonrado, desnudo, indefenso ante el juez. Aquí está Jesús, amarrado, escupido, golpeado, flagelado, sometido a la tortura física. Okay.